Buenas tardes, perdón, creo que anteriormente no se me veía, ahora sí se me escucha. Paul, ¿me puedes confirmar? Sí, correcto. Ahora sí. Perfecto, bueno, entonces lo presentamos de nuevo. Buenas tardes con todos, bienvenidos a un nuevo webinar de FitFlow Fire School. Mi nombre es Stephanie Álvarez, coordinadora de marketing en FitFlow. FitFlow es una empresa multi en el suministro integral de soluciones de protección contra incendios, con presencia en Perú, Ecuador, Chile y Bolivia como FitFlow y en Argentina como CañoSider. El día de hoy traemos un nuevo webinar llamado Requerimientos para instalaciones de bombas de motores diésel, a cargo de Paul Cercado, ingeniero de producto en FitFlow. Recuerden que pueden realizar las preguntas que deseen en el chat que se encuentra en la derecha, y las responderemos al final de este seminario. Ahora, antes de pasar con Paul, queremos explicarles brevemente en qué consiste la participación interactiva que estamos realizando el día de hoy en este webinar. Ahora podrán obtener una certificación de participación mediante una evaluación dinámica en vivo. Esta evaluación consiste en descargar esa aplicación que se llama Kahoot en su celular mediante el código QR que aparece actualmente en pantalla. Si logran visualizar mi pantalla, pueden escanear el código QR ahora mismo o también pueden ingresar, si es que están en una PC, a la página de kahoot.it y sea en el aplicativo o en la página deben de ingresar el PIN que sale en pantalla, que es el 980-0462. Les repito, es el 980-0462. Bien. Como pueden ver en mi pantalla, a la hora de ingresar al aplicativo, deben ingresar al icono que figura en el centro donde dice ingresar PIN. Ahí colocan el PIN que les comenté hace un momento, el 980-0462. Bien. Finalmente, recuerden que para obtener el certificado de participación, solamente se los vamos a entregar a los tres primeros puestos que respondan correctamente las preguntas y en el menor tiempo posible. Bien, al final de la presentación vamos a ir viendo quiénes se están inscribiendo en esta evaluación dinámica y vamos a proceder a hacer el juego interactivo. Bien, ahora sí los dejo a cargo de Paul. Stephanie, ¿se ve la pantalla? Sí, ya se ve. Ya, gracias. Buenas tardes, estimados. Justamente como comenta Stephanie, mi nombre es Paul Cercado, ingeniero de producto de la línea de bombas contra incendio en la empresa FitFlow Perú. Este día vamos a ver una charla de 40 minutos relacionada con requerimientos para instalaciones de bombas con motor diésel. Bueno, empecemos. La charla básicamente van a ser 5 o 6 viñetas, siempre mostrando la introducción, la parte importante, por qué es necesario la bomba, y luego procedemos con lo que es la charla en sí de motobombas. Primero, introducción, ¿no? La bomba es un elemento mecánico que provee flujo y presión de agua requeridos para operar dispositivos en los sistemas contra incendio como rociadores automáticos, como son gabinetes, hidrantes y monitores. La función del sistema de la bomba contra incendio en caso de que exista algún siniestro es de activarse de manera autónoma hasta su propia destrucción de ser necesario. ¿Por qué? Porque así se va a asegurar que el agua requerida sea suministrada en su totalidad para controlar o extinguir el incendio. Esta es una bomba contra incendio, muchos la conocen, en este caso es una electrobomba, ¿no? En la marca SPP, la cual nosotros somos representantes en Perú. ¿Cuál es la norma que regula la bomba contra incendio? Es la NFPA 20. Bueno, todos la conocen. Actualmente nos encontramos en la edición 2019. Ya se encuentra disponible en español en la página web de NFPA y también para compra. ¿Cómo funciona el sistema de bombeo contra incendio? Bueno, básicamente, igual estamos acá mostrando un gráfico de una planta que se tiene que proteger.
¿no? ¿Qué sucede cuando ocurre un incendio? Ocurre un incendio o un siniestro, va a haber fuego. Ese fuego va a hacer, en este caso, que se rompan el bulbo de los rociadores y el agua que se encuentra presurizada dentro de la red de tuberías va a caer, ¿no? En la zona donde ocurrió el siniestro y va a apagar el incendio, ¿no? Cuando sale el agua de la tubería, se genera una disminución de la presión de la red, ¿no? Y como esta red está conectada al tablero controlador eléctrico o diésel, y dentro de ese tablero hay un transductor de presión, este transductor va a sensar la presión que está disminuyendo. Cuando llegue hasta la presión de arranque, va a mandar a activar la bomba. Manda a activar la bomba y hace la función que dijimos al inicio, ¿no? Provee agua, ¿no? Va a proveer el agua de la cisterna de almacenamiento. Y así se va a controlar y o extinguir el incendio. Tipo de impulsores y o motores, ¿no? Los tipos de impulsores y o motores que te permite utilizar la NFPA 20 es el motor diésel, el motor eléctrico y el motor de turbina de vapor. En este caso vamos a centrarnos en lo que es el motor diésel, que es de la marca Clark Fire. Generalmente es Clark. ¿Por qué? Porque Clark dispone de varios motores o de una gama de motores muy variada, con potencias muy bajas hasta muy altas, ¿no? Como bien sabemos, una bomba contra incendio te puede demandar como una potencia pico, no sé, digamos 85 HP, algunos 120 HP. Entonces, los motores Clark se asimilan muy bien a este tipo de potencias. Es por ello que generalmente, ¿no? Todo tipo de ingeniería o todo requerimiento o en toda instalación cuando vayamos a visitar vamos a encontrar un motor Clark. Instalaciones, ¿no? Los sistemas contra incendios pueden contener de una electrobomba o de una motobomba, o también puede ser una combinación de los mismos. Es por un tema de confiabilidad. Como bien sabemos, en una electrobomba, cuando se va la energía, cuando ocurre un corte de energía, tu electrobomba, por más que quiera, y ocurre un siniestro, ¿no? Por más que queramos, la electrobomba no va a operar, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene su fuente de energía, que es la electricidad. Una motobomba es un sistema más confiable porque su fuente de energía es el diésel o es el petróleo que se encuentra dentro del tanque de almacenamiento diésel, ¿no? Y opera, ¿no? En este caso, en la imagen de arriba a la izquierda, vemos un skid, ¿no? Que dispone de una motobomba y una electrobomba. También hemos suministrado y se han realizado skids con dos motobombas, ¿no? Es de acuerdo al requerimiento del cliente. Y en la imagen de abajo a la derecha vemos una instalación convencional, ¿no? Dentro de un cuarto bombas, en donde todos los elementos se proveen por separado, ya luego un instalador se encarga de realizar el prearmado y luego armado del sistema. Curva. La curva característica de la bomba contra incendios. De acuerdo con NFPA, las bombas contra incendios listadas deben cumplir con ciertos rangos de presión. Un momento, voy a poner mi resaltador. Marcador. Y rojo. Ya. Lo que te indica la normativa es de que a flujo cero, o bueno, primero veamos este gráfico, ¿no? Acá se está dando, digamos, como ejemplo, una bomba con un caudal de 100%, como pueden ver, que sería el caudal nominal, y una presión del 100%, que es una presión 100% de la presión nominal. Supongamos que fuese una bomba de 1.000 galones, entonces acá son 1.000. 1.000, y acá digamos que sea 100 PSI. Entonces tenemos una bomba de 1.000 galones y 100 PSI. En este tipo de casos, lo que te dice la normativa o límite que te pone es de que la presión a flujo cero, ¿no?, debe estar entre un mínimo del 101% hasta un máximo de un 140%. Es decir, la presión a flujo cero no puede superar el 140% de la presión nominal. No puede llegar a 141, mucho menos 150. Tiene que estar como máximo 140% de la presión nominal. Y el otro parámetro es que el 150%, que viene a ser este punto, tu presión debe variar entre un mínimo del 65% de la presión nominal hasta apenas inferior a la presión nominal, ¿no? Como mencionamos, si mi presión nominal es 100 PSI, mi presión no debe descender por debajo de 65 PSI, ni debe estar, y debe estar muy mínimo por debajo de 100 PSI. Ese es el límite que te pone la NFPA.
Aquí vamos a ver un ejemplo de lo mencionado arriba, ¿no? Esta curva corresponde a una motobomba de 750 galones con 150 psi. Como pueden ver, el triángulo azul es lo que me representa 750 galones a una presión de 150. Entonces, ¿qué te dice la normativa? Que a flujo cero, mi presión no puede ser superior al 140% de la presión nominal. Como mi presión nominal es 150, el 140% de 150 es 210. Entonces, el gráfico, digamos, que nosotros mostramos o entregamos a un cliente cuando nos pide una cotización o una curva, ya te muestra el límite. Este triangulito rojo te indica que la presión no puede superar los 210 psi. Y sí, efectivamente, la curva cumple. Como pueden ver, la presión es de 175 psi aproximadamente. Es por ello de que la curva sí cumple. Y al 65%, perdón, y al 150% de caudal nominal, que viene a ser alrededor de 1.125 galones, mi presión no debe descender por debajo de 65 psi, del 65% de la presión nominal. En este caso estamos hablando de 97.5 psi. Y efectivamente aquí también la curva cumple, ¿no? ¿Por qué? Porque su presión es de 126.3 al 150%. Entonces, ¿qué estamos diciendo? De que, o qué estamos mostrando, que esta curva de esta imagen sí cumple con los límites del NFPA-20. Con esta viñeta terminamos lo que es la presentación, ¿no? ¿Cómo determinar la potencia de un motor? Esta parte también es muy, muy interesante, ¿no? Para determinar la potencia de un motor, tenemos que ceñirnos a lo que te dice la NFPA-20. Entonces, ¿qué te dice la NFPA? Que el motor debe ser seleccionado. A ver, el puntero. Aquí está. El motor debe ser seleccionado de acuerdo con lo establecido, bueno, en estos incisos, a fin de proveer la energía requerida para el funcionamiento de la bomba a la velocidad nominal. Es decir, mi potencia tiene que ser lo suficiente como para abastecer la potencia a la velocidad nominal y la carga máxima de la bomba bajo cualquier condición de caudal. ¿Qué quiere decir ahí? De que si yo tengo la curva de mi bomba, a ver, aquí está. Como podemos ver, este rojo que estoy dibujando ahora es la curva de la bomba. Entonces, curva de la bomba. Y arriba tenemos la curva de la potencia que requiere la bomba, requerida de la bomba, en diferentes condiciones de caudales, a 200 galones, a 400 galones, en fin. ¿Qué te dice la normativa? Que debo elegir un motor cuya capacidad sea suficiente para abastecer la potencia nominal. La potencia nominal se da acá, alrededor de 85 HP, pero también te indica que tiene que abastecer la carga máxima de la bomba bajo cualquier condición de caudal. Cuando me indica bajo cualquier condición de caudal, yo tengo que revisar toda la curva. Toda la curva, ¿no? Inclusive, como bien sabemos que la bomba generalmente se dimensiona y sabemos que trabaja el 150% de caudal, que es acá, vemos que la potencia del 150% es alrededor de 100 HP. Sin embargo, debemos seleccionar un motor que abastezca la máxima potencia de la bomba, porque eso es lo que me dice la normativa. Entonces, debo seleccionar un motor que me abastezca, en este caso, alrededor de 125 HP. En este ejemplo que vamos a ver a continuación, lo va a hacer mucho mejor. Como mencionamos, la potencia nominal, este es un ejemplo, ¿no? La misma que se encuentra arriba, la potencia nominal de la bomba a caudal nominal es 91.47 HP. Entonces, yo puedo decir, ah, si existiese un motor diésel, llamamos un motor diésel de 100 HP, puedo seleccionar un motor de 100 HP. Perfecto. Sin embargo, te indica que también debe de proveer la energía para la carga máxima de la bomba bajo cualquier condición de caudal. Y la carga máxima se da en el peak power, que nos muestra también la curva de la bomba, nos muestra gráficamente y también nos lo está mostrando numéricamente. Entonces yo no puedo elegir un motor de 100 HP. Tendría que elegir un motor, digamos, supongamos que existe un motor de 140 HP, debería elegir un motor de 140 HP. Entonces, aquí en las clásicas consultas o las típicas consultas que siempre aparecen es, ¿por qué seleccionar un motor que me cubra la máxima potencia de la bomba
Si la bomba llega hasta el máximo 150% caudal, no va a llegar a más. Es decir, si la potencia al 150% es 111 HP, bueno, si existiese un motor de 115 HP, con ese me basta. Ah, pero tenemos que revisar lo que dice el anexo. El anexo que te dice que para bombas centrífugas, que son lo que estamos viendo ahora, la potencia del freno máxima, es decir, el peak power, para accionar la bomba, generalmente, se pone ahí generalmente, se produce un caudal superior al 150% del caudal nominal. Entonces, aquí hay un precedente, un párrafo, que nos indica que la máxima presión no se va a dar necesariamente al 100% o al 150%, sino se va a dar más allá de la curva. Es por ello que todos los fabricantes siempre te mandan una curva que sobrepasa el 150% de caudal. Porque muchos dicen, si trabajo el 150% de caudal, la curva debería llegar acá, cortarla. Pero no, el fabricante te tiene que mostrar o indicar cuál es el comportamiento real de la curva de la bomba, ¿no? Y este es el comportamiento real. Listo. Ese como un preámbulo, ¿no? Vamos a ver lo que es justamente el tema de la charla de las motobombas contra incendio, ¿no? Vamos a ver el tema del panel de instrumentación, el grouting de la motobomba, línea de refrigeración, entre otros. Panel de instrumentos. Este es el panel de instrumento de motor. Por normativa, ¿ya? El panel de instrumento te tiene que indicar o debe tener un indicador para ver el tacómetro, las revoluciones y un horómetro, para ver las horas de funcionamiento de la bomba. De igual manera, debe tener un dispositivo, en este caso es un medidor de presión de aceite, un medidor de voltaje de la batería número 1, un medidor de voltaje de la batería número 2 y un medidor de temperatura, que son estos acá, ¿no? Y este círculo, este dial, llamemos, es el tacómetro con horómetro. Ahora, esta foto la tomamos a un motor completamente nuevo, ¿ya? Así es como te viene. Como pueden ver acá, hay una flecha roja, ¿no? Que no está apuntando necesariamente al cero. Un segundo, quiero borrarlo. Está. Pluma. Azul. Ahí está. Como pueden ver, la flecha no apunta al cero. No es de que el motor haya venido descalibrado o se encuentre mal. No. Acá hay un paper amarillo que no se lee, bueno, que indica de que cuando el motor sea abastecido con energía, es decir, cuando sea conectado a las baterías con carga, el puntero se restablecerá en cero. Esta es una práctica que te da Clark para asegurar o conocer que cuando una persona se acerca a un motor y ve que este indicador no está en cero, es un indicador de que este motor no ha sido activado. No ha sido activado ni ha sido tampoco conectado a una fuente de energía, que son las baterías. También tiene selectores, como es el selector manual automático, que es este acá. En manual solamente vamos a operar el motor desde este panel de instrumentos y en manual automático vamos a operarlo desde el tablero controlador diésel. También hay un selector de arrancador 1 y 2, que son estos de acá, también le conocen como crank 1 y crank 2, y un selector de verificación de sobrevelocidad. Este es el overspeed. Este es el verificador de sobrevelocidad, overspeed, ahí indica, y este es el reset de la sobrevelocidad. Ahora, ¿por qué te vienen dos baterías? Porque la normativa te indica que por un tema de confiabilidad tienen que haber dos baterías, una batería para cada arrancador y con cualquier arrancador, sea uno o dos, va a operar la motobomba. Y siempre se debe trabajar de manera alternada. Trabajo batería 1, luego si apago el motor y quiero volver a encenderlo, voy a batería 2 y luego nuevamente vuelvo a batería 1 y así. Ese es el panel de instrumento del motor. El tablero controlador. Este es el tablero controlador. En este caso hemos puesto un ejemplo en la marca Fitrol, ¿no? Son los nuevos tableros controladores con su tecnología MAR 3. Hasta fines del 2019 trabajan con el MAR 2. Como menciono, esta es una tecnología nueva recién de este año. Ahora, la función del tablero controlador es activar el motor diésel
que impulsa la bomba contra incendios de forma automática. Como mencionamos en las primeras viñetas, ¿no? Cuando ocurre un siniestro, la idea es de que cuando baja la presión, el transductor que está dentro del tablero sense esa disminución de presión y se active a la presión de arranque configurada. Si configuro mi presión de arranque a 100 PSI, bueno, cuando llega a 100 PSI la presión del sistema, debe mandar a activar la motobomba. Los tableros controladores para bombas contra incendio listados, ¿no? Deben tener cuatro tipos de arranque. Igual, esto es para eléctrico y para diésel, que son el arranque manual, el automático, de emergencia y remoto. Menciono, el tablero eléctrico también tiene el arranque remoto, son las horneras que están dentro y, y se puede accionar. El arranque de emergencia para el tablero diésel es arrancarlo desde el motor. Voy al motor y lo arranco. En un tablero eléctrico y mi palanca de emergencia que hace un arranque directo. El arranque automático, como bien sabemos, es cuando se genera una caída de presión y se activa la motobomba. Es decir, con ayuda de mi línea de sensado, abro la válvula de bola, genero una descompensación y se activa. Y el arranque manual, obviamente, es ir al tablero diésel o si fuese un tablero eléctrico y oprimir el botón de activar, ¿no? En este caso, también tenemos dos botones, que es el crank 1 y el crank 2. En una electrobomba solamente voy a tener mi botonera verde, que es de arranque. Punto importante acá. Todos los controladores deben estar específicamente listados para servicios de bombas contra incendio impulsadas por motor diésel. Es decir, este tablero controlador debe ser listado. Este es el tablero controlador. Como mencionamos, es completamente diferente al MAR 2. El MAR 2 era un poco más grande, era más mayor altura. De ancho era un poquito más, creo que de 5 centímetros más, pero de altura de sí era mucho más. Pero ahora todo ha cambiado. Estos son los cargadores de batería. A ver, voy a ponerme color azul. Está en azul. Este es el cargador de batería y este es otro cargador de batería. Tiene dos cargadores de batería. Dentro de la instalación de una motobomba, como mencionamos, el panel de instrumentación del motor tiene manual y manual automático, ¿no? Para poder hacer el arranque del tablero controlador, debemos de hacer la interconexión entre mi panel de instrumentos y el tablero controlador diésel. En el lado izquierdo podemos ver el panel de instrumentos que no se ha realizado ninguna conexión todavía, ¿no? Pero la idea es que vengan por acá los cables. Todos los cables tienen que venir por acá. Y en el panel o en el tablero controlador, aquí es donde tienen que hacer las conexiones, en este lado. Lo correcto es hacer las conexiones como te pide la normativa. Y la normativa te indica que la interconexión, ¿no?, debe llevarse a cabo usando cable trenzado dimensionado para un funcionamiento continuo. Lo importante, cable trenzado. Ese es el tipo de cable que se tiene que utilizar. El tamaño del cable debe basarse en su longitud y debe ser de acuerdo a lo que te indique cada fabricante de cada controlador. Antiguamente, el fabricante Fitron te indicaba usar para alarmas cable número 14 y para lo que es tierra y baterías cable número 10. Ahora en su manual no lo he colocado acá porque no quiero generalizar, ¿no? También hay otras marcas, pero ahora es un poco diferente, difiere. En algunos números te pide que utilices cable número 10, aparte de lo que son baterías y tierra. Sigamos. Olvidé de mencionarles, en este lado del tablero controlador, lo ideal cuando se hacen las instalaciones es que estos cables, que estamos viendo de color azul al lado derecho, ¿no?, sean de diferentes colores. Es lo ideal para poder tener una diferenciación. Es decir, como yo debo conectar acá mi terminal, mi bornera 1, aquí, mi bornera 1 que se encuentra acá, tendría que ser, digamos, con un cable de color azul. La bornera 2 a la otra bornera 2, un cable de color rojo. Y de esa manera garantizamos de que la conexión sea la correcta y evitar algún tipo de inconvenientes al momento de hacer las conexiones. Lo otro también es numerarlas, ¿no? Colocar acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, que también es un buen método, pero como recomendación sugerimos, ¿no? No es algo que te obligue, que se obligue, sugerimos que sean de diferentes colores. Baterías. Las baterías suministradas por el fabricante de motores Clarfire. Sí. El fabricante de motores es quien te brinda las baterías.
Estas baterías nosotros las importamos conjuntamente con el motor. Entonces, ¿qué es lo que dice la normativa? Te indica que todos los motores, a ver, ¿dónde está el puntero? Acá está. Todos los motores deben contar con dos unidades de batería de almacenamiento, como en este caso, uno y dos. Y otro punto importante, todas las piezas que transportan corriente deben encontrarse a no menos de 30 centímetros por nivel del piso. Es decir, ¿cuál es la pieza que transporta corriente? Los bornes, ¿no es cierto? Si por algo A o B motivos, mi cuarto de bomba se inunda con agua y llega hasta acá, no hay problema, la batería no le va a afectar. O la batería no va a ser afectada, mejor dicho. ¿Por qué? Porque las piezas o las partes que transportan corriente al motor son los bornes, que son estos de acá. Entonces, debemos garantizar que esos bornes se encuentren a un mínimo de 30 centímetros del nivel del piso para cumplir con el NFPA. Lo mismo sucede con la caja de conexiones, digamos, de la bomba jockey, la caja de conexiones del precalentador, todo tipo de pieza que transporte corriente debe estar a un mínimo de 30 centímetros. La carga de las baterías. La carga de las baterías tiene que realizarse con 48 horas de anticipación previo a la puesta en marcha. Esas 48 horas tienen que ser una carga lenta, que es lo que te recomienda el fabricante para obtener un buen proceso de carga. Otro punto muy importante sobre la ubicación. Acá te indica la normativa que las baterías deben ubicarse en un soporte por encima del piso. O sea, ya nos indica que debe estar en un soporte o una plancha. Esta plancha roja que estamos viendo acá es la que nos provee directamente el fabricante. Entonces, cuando se suministra una bomba contra incendios, ya te viene con este pack de baterías y esta plancha de acero. Debe fijarse para evitar desplazamientos. Es decir, esa plancha tiene que estar fijada al piso. No debe estar sobrepuesta ni colocada, como quien dice, lo coloco aquí porque lo quiero mover para, de repente quiero hacer limpieza, lo muevo y hago limpieza. No, tiene que estar fijada, ¿no? Y debe colocarse donde no vayan a estar sujetas, bueno, temperatura excesiva, vibraciones, daños mecánicos, inundaciones de agua. Acá lo más importante que sucede en un corte de bomba es fijarlo y garantizar que los bornes que transportan energía se encuentren por encima de los 30 centímetros. Y la ubicación, que es lo que quería, estábamos mencionando, es que la batería de almacenamiento no deben estar ubicados frente al panel de instrumento del motor. La batería es bien explícita ahí. No puede estar al frente del panel de instrumentos. ¿Por qué? Porque lo considera como si fuese un obstáculo al momento de manipular la motobomba. Si quiero prender la motobomba con el CRAN 1 o CRAN 2 del panel de instrumentos, al tener yo las baterías ahí, va a ser una obstrucción. Entonces, no va ahí. ¿Dónde lo puedo ubicar? Bueno, lo podemos ubicar en el lado derecho, al lado de la guarda, o se puede ubicar en la parte posterior del panel de instrumentos, por donde generalmente salen el suministro y retorno de petróleo. Generalmente los colocan acá, pues hemos puesto esta imagen como referencial. En primer lugar, usualmente lo colocan ahí. Consideramos que es mucho mejor, no obstruye el pase tampoco. Cuando una persona quiere venir por acá para revisar la tubería flexible, si está saliendo agua por el intercambio de calor, esta posición número uno no interfiere a esas prácticas o al revisar el funcionamiento de la motobomba. Esa posición de las baterías no nos interrumpe. Sistema de refrigeración del motor. Aquí también es muy importante. La normativa te indica que debe incluirse un sistema de refrigeración de motor como parte del montaje del motor y debe ser uno de los siguientes tipos. Uno, que puede ser mediante intercambio de calor, o dos, mediante tipo radiador. Generalmente todos los motores diésel se suministran con intercambio de calor, que es este ejemplo que estamos viendo al lado derecho. Ahora, viene la consulta. ¿Por qué generalmente se acostumbra a este tipo de sistema y no con radiador? Bueno, uno, porque la instalación es más económica. En el tipo radiador, como tenemos acostado un radiador de esos de carro, ¿no? Esos rectangulares, negros, grandes, lo que te indica la normativa es que cuando tienes un radiador tienes que conectar una tubería a ese radiador y llevarlo al exterior. Y esa tubería
que sale al exterior debe tener unas dimensiones preestablecidas mínimas que te da la normativa. Entonces, prácticamente es como que estamos diciendo, es un espacio menos a un edificio, un espacio menos a una planta. Y eso no es conveniente. Dentro de un proyecto X, siempre lo que se desea es optimizar espacios. Es por eso que no se utiliza. Otro punto es que los sistemas con rededor son más caros. El sistema con intercambio de calor es más económico. A ver. Este es el, bueno, acá lo estamos viendo mucho mejor. La normativa te indica que ese sistema de, o esa línea de refrigeración de un intercambio de calor tiene que ser como lo vemos acá. Esta es la entrada de agua, ¿no? La de abajo es la línea que viene normalmente abierta, la línea principal, por eso dice normal open. Luego sigue un filtro Y, acá viene válvula de bola, un filtro Y, mi válvula regulador de presión, una solenoide. Esta solenoide es muy importante. Y luego otra válvula de bola, ¿no? Y también tenemos una línea de refrigeración alterna, a ver, aquí está, o de emergencia, ¿no? Que normalmente está cerrado. Y en caso de que ocurra un sobrecalentamiento del motor, ¿no? La temperatura se eleva y es necesario que el motor siga operando, es cuando recién allí se va a abrir. Y tiene los mismos accesorios, digamos, ¿no? Tiene una válvula de bola, tiene un filtro Y, tiene una válvula reguladora, ya no cuenta con una válvula solenoide, porque este solamente se abrirá en emergencia, y tiene otra válvula de bola. Y al final voy a tener mi manómetro o mi indicador de presión. La imagen de acá pertenece a, a un extracto de la normativa NFPA-20, donde prácticamente es lo mismo, ¿no? En la anterior vista era un poco más amigable, pero acá vemos que igual la entrada a la línea de refrigeración viene de la descarga de la bomba, ¿no? La normativa misma te dice que esa de la descarga de la bomba que se debe alimentar agua a esa línea de refrigeración y viene lo mismo, ¿no? Una válvula de bola, un filtro Y, un regulador de presión y una válvula solenoide, pero acá le han puesto una válvula manual indicadora. Sí, le han cambiado de nombre, pero debe ser es una válvula solenoide que debe ir acá. Calentador del motor. El calentador del motor es un componente que tiene la finalidad de mantener el refrigerante a una temperatura de 49 grados centígrados en la cámara de combustión. ¿Qué es lo que sucede? Que como es una bomba contra incendio o es una motobomba contra incendio, y cuando ocurre un siniestro, lo que queremos o lo que necesitamos es de que la bomba se active en el primer intento de arranque. Esto es como un carro, ¿no? Como su motor diésel, va a haber un intento de arranque y lo que se quiere es que en ese primer intento de arranque se active la motobomba. No queremos que se active el segundo intento, ni el tercer intento, en fin. ¿Por qué? Porque obviamente si se queda, si hay una señal del tablero controlador para activar la bomba es porque hay un siniestro. Y si hay un siniestro, queremos que se atienda rápido ese siniestro. Queremos que se bombee el agua necesaria para apagar y extinguir ese incendio o controlar el incendio, ¿no? Entonces, es por ello que la normativa te indica que debe haber un calentador de motor. Con este calentador o precalentador, que generalmente lo conocen, ayuda a mantener la temperatura del motor a 49 grados centígrados y de esa manera, cuando se requiere hacer un arranque, se va a activar inmediatamente en el primer intento. Este precalentador es muy importante en climas fríos. Por ejemplo, en Puno, donde hace obviamente su temperatura es muy baja, si es que no existiese este precalentador, probablemente la motobomba no inicie en el primer intento de arranque, quizás en el segundo o tercero. En Lima, como el clima no es tan cálido como Ecuador, pero sí es estándar, es cálido, ligeramente cálido, aquí posiblemente, si se malogra el precalentador, posiblemente, y el motor requiera un intento de arranque, sí se va a activar la bomba, probablemente. Pero igual, independientemente nos encontramos en un clima muy cálido como Ecuador o acá en el norte del Perú, igual debemos de instalar un precalentador porque es lo que te pide la normativa. Puntos de drenaje. El piso o superficie de alrededor de la bomba y del motor debe estar inclinado para lograr un drenaje adecuado del agua lejos del equipamiento vital. ¿Cuál es el equipamiento vital? El motor, la bomba, el controlador.
¿no? En fin, entre otros. Como pueden ver, esta imagen es lo que es la cantidad de agua que sale de un intercambio de calor. Es bastante. Es por ello también de que la salida del intercambio de calor se debe considerar una tubería de drenaje ancha, como lo vemos acá, o mínimo como nosotros solicitamos de 4 pulgadas. Teniendo un drenaje de 4 pulgadas, vamos a garantizar que el cuarto de bombas no se inunde. Hemos visto cuartos de bombas en las cuales su drenaje es muy pequeño, 1 pulgada y media, 2 pulgadas, y como sale esta cantidad de chorro de agua, ¿no? Lo que va a suceder es que el cuarto de bombas se va a empezar a inundar, ¿no? Entonces se tienen que parar las pruebas y esperar a que baje el agua un poco y seguir con las pruebas. Se debe considerar un punto de drenaje y debe estar dimensionado adecuadamente. Sistemas de ventilación, lo que es inyección y extracción de aire, ¿no? El sistema de ventilación tiene la finalidad de controlar la temperatura del cuarto por medio de la inyección de aire, como también la de extraer para evacuar gases peligrosos de escape. Este es el sistema de inyección y extracción de aire, es lo que te pide la normativa en una motobomba, no en electrobombas. Cuando en motobombas tiene o debe, por eso acá dice la palabra, deberá brindarse ventilación para las siguientes funciones, ¿no? Uno es, bueno, que lo que te pone acá, ¿no? Controlar la temperatura máxima, que sea de 49 grados centígrados, proveer aire para la combustión del motor, ¿no? Se necesita aire, eliminar los vapores peligrosos y suministrar y eliminar aire necesario para lograr el enfriamiento del radiador cuando sí se requiera. Bueno, en este caso, generalmente no es radiador. Pero vuelvo a mencionar, en una motobomba o un cuarto de bomba con una motobomba, sí o sí debemos de instalar un sistema de inyección y extracción de aire. Este es otro ejemplo, ¿no? Aquí está el sistema de inyección y extracción de aire, que es este de acá. Tanque de almacenamiento diésel. El tanque de almacenamiento diésel es el recipiente que almacena petróleo, ¿no? Como mencionamos anteriormente, ese petróleo es la fuente de energía del motor, ¿no? Estos son los tanques de almacenamiento diésel. Generalmente te vienen tal cual lo estamos viendo ahora, ¿no? Te viene cilíndrico, te viene con estos soportes, ¿no? Y en la parte inferior de estos soportes te vienen, no recuerdo el nombre, pero te viene para colocar una tubería de 2 pulgadas roscada. O sea, te viene acá adaptado para colocar una tubería de 2 pulgadas roscadas. Una, dos, tres y cuatro. Tal cual estamos viendo la imagen, te viene el tanque. Acá es importante resaltar algunos los puntos, digamos, más importantes que te indica la normativa, ¿no? Te indica el tanque de suministro de combustible y el combustible deben estar reservados exclusivamente para el motor diésel de la bomba contra incendio. Es decir, este tanque, el suministro de petróleo debe ser únicamente dedicado a mi motobomba. No debo de sacar una T y derivarlo hacia otro lado, ¿no? Que requiera petróleo, no. Netamente dedicado a la motobomba. Segundo punto, debe haber un tanque de suministro de combustible separado para cada motor. Es decir, al igual, un tanque para una motobomba. Si tengo un cuarto de bomba que le han puesto por un sistema de confiabilidad dos motobombas, por decir, cada motobomba debe tener su tanque independiente. No puede haber un tanque que alimente a dos motobombas. Y debe haber un suministro de combustible y una línea de retorno separados para cada motor. De igual manera, suministro, que es lo que mencionamos hace un momento, el suministro y la tubería de retorno tienen que ser separados. Ese suministro y tubería de retorno vienen acá. Bueno, en este caso está por el otro lado, pero acá está el suministro. Por el otro lado, por el lado izquierdo, debe estar la válvula de bola. Y el retorno viene por uno de estos agujeros, que son cinco agujeros, ¿no? Uno, dos, bueno, acá tres, cuatro y cinco. La capacidad del tanque diésel debe ser como mínimo el 110% de la potencia del motor diésel en valor numérico. Esto también es muy importante. Siempre surge la pregunta o el cuestionamiento, ¿no? Si tengo un motor diésel, digamos, de 115 HP, 200 HP, digamos, ¿no? ¿De qué capacidad es mi tanque diésel? La normativa te indica ello. Te indica que la capacidad del tanque diésel, el tanque diésel debe ser como mínimo un 10% más del valor numérico de la potencia del motor. Si el motor es de 200 HP,
Mi tanque diésel debe tener una capacidad mínima de 200 por 1.1, es decir, 220 galones. Los tanques deben ser de pared simple, como este de acá, o de pared doble, y deben estar diseñados y construidos de acuerdo con las normas de ingeniería reconocidas como UL 142, ANSI UL 142. Es decir, todo tanque de almacenamiento diésel que utilicemos para una motobomba contra incendio listada y aprobada tiene que ser UL 142. Otro punto importante, los tanques de suministro de combustible diésel deben estar ubicados sobre la superficie, de conformidad con lo establecido en las ordenanzas municipales, ¿no? Y no deben enterrarse. Otro punto adicional, este tanque de combustible tiene que estar a la par, en el mismo nivel del cuarto de bomba o donde se ubique la motobomba. No debo enterrar o no debo ubicar por debajo de la motobomba el tanque diésel. Y el tanque de suministro debe estar colocado de manera que la conexión de la tubería de suministro de combustible del motor no esté por debajo del nivel de la bomba de transferencia del motor. Eso lo explico a continuación. Acá. Si este es mi tanque de almacenamiento diésel, vamos a regresar aquí. Este es mi tanque de almacenamiento diésel. Acá hay espacio. Este es mi tanque de almacenamiento diésel. Y acá yo tengo mi válvula de suministro o mi válvula que suministra petróleo. Y acá yo tengo mi motor. Esta línea de referencia, esta válvula que suministra el petróleo, no debe estar por debajo de la bomba de inyección de combustible. La bomba de inyección debe encontrarse acá. Debe haber una diferencia como mínima de 4 pulgadas. Eso es lo que te pide la normativa. Y eso es lo que estamos viendo acá, ¿no? No coloqué una imagen en grande, pero los accesorios que van dentro de un tanque son los siguientes. Uno es la tapa para el ingreso de combustible. Dos es mi medidor de combustible electrónico, que lo conecto al tablero controlador diésel. Tres es mi medidor de combustible mecánico. Tiene la misma función que el medidor de combustible electrónico, pero obviamente uno lo voy a detectar en el tablero controlador y el otro lo voy a detectar de manera visual. Tres, voy a tener mi tubería de venteo, ¿no? Y cuatro, y, perdón, cuatro tubería de venteo y cinco, mi línea de retorno de combustible. Esta línea es la que retorna el combustible y esta instalación, así con una T acá, es tal cual te pide el diagrama de instalación del tanque del tanque, el tanque dice. Tubería flexible, ¿no? Debe realizarse una conexión flexible con una sección de acero inoxidable sin costura o soldado corrugado. Bueno, esto es lo que te pide la normativa, ¿no? A la salida del motor debe colocarse una tubería flexible. La función de la tubería flexible, que puede venir, como podemos ver acá, esta parte va al motor, puede terminar en bridado, igual acá, esta parte va al motor o puede terminar en ranura, ¿no? Tiene que instalarse en la descarga. A ver, acá tengo la imagen, acá está. Tal como vemos acá, en este caso es bridado, ¿no? Y su función es, funciona como un amortiguador, ¿no? En caso hay un terremoto, obviamente todo el sistema va a tender a moverse, ¿no? Y esta parte es flexible, ¿no? Esta parte flexible es lo que va a ayudar a que no haya ningún problema con el motor, porque si todo fuese rígido, el motor puede sufrir daños. Es por eso que se instala una tubería flexible. Olvidé de mencionar, la instalación de la tubería flexible debe ser totalmente vertical, como vemos acá. Y el tema del silenciador, ¿no? El tubo y el silenciador de escape deben ser aceptables para el fabricante del motor y la contrapresión de escape no debe superar las recomendaciones del fabricante del motor. Igual, el silenciador te puede venir, como vemos acá, o bridado, como vemos en este lado. Y el tubo de escape debe estar recubierto con un aislamiento refractorio o de lo contrario debe poseer una guarda para proteger al personal de alguna lesión, ¿no? Este es un cuarto de bombas, como podemos ver, la tubería flexible se encuentra totalmente recubierto, ¿no?
para evitar ese tipo de lesiones que puede haber y también generación de calor dentro del mismo cuarto de bombas, ¿no? En este caso tiene un enchaquetado metálico. También quería mencionar sobre el software de web de CLAR, ¿no? CLAR en este caso ofrece un software gratuito para realizar diferentes cálculos. El primer cálculo, o lo primero que te muestra el software, es el cálculo de selección del motor. ¿Qué sucede? Como bien sabemos, bueno, la normativa te indica que hasta 91 metros sobre el nivel del mar, un motor trabaja sin problemas. Hasta ahí estamos bien. Por encima de estos 91 metros, por cada 300 metros hay un 3% de degradación del motor. Es decir, si me encuentro a 691 metros, ya tengo un 6% de degradación del motor. Porque hasta 91 no hay problema, luego tengo 391, tengo un 3%, y a 691 tengo otro 3% de degradación del motor. Entonces, ¿qué conlleva ello? De que a mayor altura cabe la posibilidad de que se lesione un motor diésel de mayor potencia. Por ende, si yo acá en Lima selecciono un motor de 200 HP de referencia, hay una alta probabilidad de que cuando lo instale a 1000 metros, esa misma bomba, ¿no? Con ese mismo punto de diseño que en Lima trabaja con un motor de 200 HP, en altura, a 1000 metros, tendría que seleccionar quizás un motor de 240 HP. Entonces, para ayudarme para hacer ese cálculo, es que CLAR nos ofrece este software web que es gratuito. Uno entra, no hay que inscribirse. Entra en la web de CLAR, entra a la parte de selecciones, ahí he puesto la ruta, el link para poder llegar y automáticamente puede hacer los cálculos que uno necesite. También te brinda el cálculo de contrapresión, que es lo que mencionamos hace poco, ¿no? Sobre el silenciador. ¿Qué es lo que sucede, ¿no? Como el motor obviamente bota gases que son transportados por la tubería de escape hasta el exterior, lo que se debe garantizar es que la presión en la salida, y la presión en la salida en la última parte de la tubería, no sea superior a la presión de salida de los gases. Porque si fuese mayor la presión de atmosférica en la salida, los gases nunca van a salir. Necesitamos que la tubería de gases o el escape, la fuerza con que sale, esa presión sea mayor a la presión exterior. Entonces también CLAR te brinda este software en el cual podemos dimensionar la tubería de escape. Probablemente, si con 6 pulgadas no se llega a una contrapresión adecuada, tendría que pasar yo a un diámetro superior. Pero igual, eso va a depender de cada modelo de motor y también del dimensionamiento de cada obra, ¿no? Si el motor se encuentra en un sótano menos 6 y tiene 17 pisos, tengo que llevarlo 23 pisos y más unos 2 metros 50 hacia el exterior, por decir un ejemplo, ¿no? También te muestra el cálculo de ventilación, ¿no? El cálculo de ventilación, mencionamos que hay un sistema de inyección de extracción de aire, ese sistema también tiene que ser dimensionado. ¿Quién lo dimensiona? Bueno, en este caso, CLAR también te brinda esa herramienta, ¿no? Y nos dice cuántos CFM son los que se necesitan que ingresen y salgan, ¿no? Para mantener una temperatura correcta dentro del cuarto de bombas. Obviamente, a estos CFM hay que sumarle los CFM que puede requerir de repente las bombas de presión constante, la bomba de drenaje, las luminarias, todo lo que puede generar calor, ¿no? Hay que sumarlo a estos CFM. Cálculo de la línea de refrigeración, ¿no? También te indica cuál es el caudal mínimo que debe de salir por la línea de refrigeración. Eso se utiliza para poder dimensionar bien mi drenaje, ¿no? Sabemos que dentro de un cuarto de bombas hay una bomba sumidero. Esa bomba sumidero se encuentra dentro de un pozo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago la dimensión de ese pozo? Bueno, tengo que ver o saber cuántos GPM salen, digamos, sí, de la motobomba, ¿no? De la línea de refrigeración que va al intercambio de calor y del intercambio que va al drenaje. Entonces, yo tengo que saber cuánto caudal sale de ahí para dimensionar correctamente ese pozo, ¿no? Porque si se hace una subdimensión, es muy probable que la motobomba esté operando y cuando pase, no sé, 2 minutos, 2 minutos y medio, esta poza se empieza a rebalsar. Entonces, eso es lo que no se quiere. También te brinda el cálculo del petróleo. Si bien es cierto, acá te dice cuál es el consumo de petróleo, uno selecciona el motor que quiere, a las revoluciones adecuadas y te indica cuál es el consumo. Eso también uno lo puede ver en las fichas técnicas, ¿no? Las fichas técnicas para descargarlas también son gratuitas.
¿no? Te sale cuál es el consumo de combustible, cuál es el caudal que va por la línea de refrigeración, que es prácticamente lo mismo que está acá. Te sale qué tipo de motor es, ¿no? Si es con turbocargador, si es, ¿no? Su tubería flexible, si es bridado, si es ranura, en fin, toda la información del motor está en las fichas técnicas. Y entre otros más, ¿no? Que usualmente estos acá no se utilizan mucho, no se utilizan, prácticamente no se utilizan acá para realizar cálculos. Bueno, ahí termina la charla. 58, casi 50 minutos. Sí, como bien sabemos, las motobombas hay bastante que hablar. En este caso hemos dado una descripción general de algunos accesorios, equipos que van dentro de un cuarto de bombas y que te pide la normativa. Por eso hemos puesto las palabras deben, debería, porque debemos instalarlos porque así lo pide la normativa. Aprovecho justamente de comentarles el próximo jueves, a ver, jueves 3, el jueves 10, a las 5 de la tarde, en el sistema, va a haber una charla justamente también de motores diésel, de mantenimiento de motores diésel, si mal no recuerdo, dictado por Luis Álvarez, que es el representante de Clar en Latinoamérica, y va a ser dictado en la web de la Sociedad Nacional de Protección contra Incendios. Igual, Stephanie, quien ve los webinars acá en FitFlow, está encargada de ello, pueden comunicarse con ella para que los puedan inscribir, ¿no? Obviamente ahí él va a hablar mucho más de lo que yo estoy hablando ahora, más a detalle, preguntas más técnicas, ¿no? Y bueno, eso es todo, señores. Como comentamos, la charla la hemos hecho corta, ¿no? Para poder también responder algunas interrogantes que pueden haber. Gracias, Estefan. Muchas gracias a ti, Paul, por la presentación. A los asistentes, comentarles de que pueden realizar sus preguntas si tuvieran alguna consulta para Paul, por favor, en el chat de las preguntas. Y mientras espero que a obtener sus preguntas, vamos a proceder con la evaluación dinámica, como les comenté al inicio. Me lo voy a compartir en mi pantalla para que puedan visualizar un ratito, por favor. Bien, actualmente pueden ver mi pantalla, como les comenté, para participar. Pueden descargar la aplicación Kahoot en su celular o escanear el código QR que sale en pantalla. Recuerden que para participar deben ingresar el código que aparece 980-0462. Y como vemos, ahí se están inscribiendo algunas personas. Vamos a dar un par de minutos para empezar. Bien, entonces vamos a iniciar. Paul, ¿te parece si me ayudas leyendo la pregunta y yo voy a leer las opciones? ¿Te parece? Ya está bien, pensé que iba a ser en línea, pero lo leo, no hay problema. Me Sí, avisas. para que salga en pantalla. Perfecto, iniciamos entonces. Ya, bueno, primera pregunta. De acuerdo a los límites de No, la NPPI. disculpa, Paul, espérame. Voy a darle empezar y te aviso. Ah, ok. Va a salir en pantalla, va a salir en pantalla. Gracias.
Empezamos, Paul. Va a salir la pregunta en pantalla. ¿En pantalla? Ya no lo leo entonces. Sí, está en pantalla, por favor, ¿lo puedes leer? Ah, ya, yo lo leo. Primera pregunta, ¿cuál es la capacidad mínima de contención de un dique para tanque de almacenamiento diésel? De rojo 120%, azul 100%, amarillo 110%, verde 115%. Repito, ¿cuál es la capacidad mínima de contención de un dique para tanque de almacenamiento diésel? Bien, vamos con la siguiente pregunta. La respuesta correcta era 110%, el color amarillo. Los puntajes. Seguimos. Siguiente pregunta. Pregunta 2. ¿En qué posición no deben instalarse las baterías? En color rojo, ninguna de las interiores. Azul, en el lado de la guarda. Amarillo, frente al panel de instrumentos. Verde, a la espalda del panel de instrumentos. Repito, ¿en qué posición no se deben instalar las baterías? Bien, vamos a ver la respuesta correcta. La respuesta correcta era frente al panel de instrumentos en color amarillo. Las puntuaciones. Recuerden que solo las tres primeras personas que tengan mayor puntaje van a obtener un certificado de participación. Para obtener más puntaje deben de contestar correctamente y en el menor tiempo posible. Siguiente pregunta. 3. De acuerdo a los lineamientos del NFPA 20, ¿cuál es la máxima presión de cierre de una bomba contra incendios? De rojo, 160% de la presión nominal, azul, 140%, amarillo, 120% y verde, 180% de la presión nominal. Repito, de acuerdo a los límites del NFPA 20, ¿cuál es la máxima presión de cierre de una bomba contra incendios? Bien, vamos a ver cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta era 140% en color azul. Las puntuaciones. Última pregunta. Última pregunta, el precalentador. ¿A qué temperatura debe mantener un motor? Rojo 49 grados centígrados, azul depende del precalentador, amarillo 120 grados centígrados, verde 40 grados centígrados. El precalentador, ¿a qué temperatura debe mantener un motor? Bien, vamos a ver la respuesta correcta. La respuesta correcta era 49 grados centígrados en color rojo. Perfecto, ahora vamos a ver las puntuaciones. Vamos a ver quiénes son los ganadores. En tercer puesto, Alfonso Manilla. En segundo puesto, José. Y en primer puesto, Rafa.
Bien, a los tres ganadores les pido que por favor puedan enviarme un correo a info@fitflow.com.pe indicándome sus datos, nombres, apellidos, la empresa donde trabajan y les voy a enviar una vez de que lo termine de emitir los certificados a sus correos las constancias de participación. ¿Cuántos puntajes obtuvo el cuarto y el quinto puesto? Y acá no me sale. Vamos a ver si por acá me sale. No sale, ¿no? No, ya no me sale. Creo que... Revísalo, si es más de 3.200, también dale un certificado. Están reñidos. No, no salen las puntuaciones. Bien, vamos a pasar a las preguntas, Paul, ¿te parece? Dale. Disculpa, antes, justamente respondiendo la consulta, ¿no? Una fue, ¿cuál es la máxima presión de cierre de una bomba contra incendio? La respuesta era 140%, ¿no? Eso es lo que te pide la normativa. A presión a flujo cero, tu presión no debe superar el 140%. Puede estar 135, 120, 110, pero nunca 141, 142. Ya en ese caso la curva estaría muy echada o muy, perdón, muy parada y eso no te pide la normativa. ¿En qué posición no deben instalarse las baterías frente al panel de instrumentos? ¿Por qué? Porque frente al panel de instrumentos es considerado una obstrucción para el operador. Cuando lo pones en el lado de la guarda o a la espalda del panel de instrumentos, no hay ningún problema. ¿El precalentador a qué temperatura debe mantener un motor? ¿Es 49 grados centígrados o 120 grados Fahrenheit? ¿No? No depende el precalentador porque todo precalentador debe de venir a una potencia indicada, puede ser 1000 watts, 1360, 2000, 2500, inclusive hay de 3500, de manera que mantenga siempre la temperatura del motor a 49 grados centígrados y así garantizar una correcta operación. Y la otra pregunta es, ¿cuál es la capacidad mínima de contención de un dique para tanque de almacenamiento de diésel? Eso está en el handbook, ¿no? Te pide como mínimo debe ser el dique de contención debe tener una capacidad del 110%, 110% de la misma capacidad del tanque, ¿no? Si mi tanque de 100 galones, debo tener mínimo 110 galones en mi dique de contención. Y el dique de contención solamente aplica a tanques de pared simple. Tanque de pared doble no, ¿por qué? Porque ya tiene, ya el segundo tanque es como si fuese un tanque de contención para evitar que el petróleo vaya hacia el suelo o se derrame, no me porte bombas. Dale, Estefanía, sigue. Gracias, Paul. Te voy a leer algunas preguntas que me han llegado. De parte de John, consulta lo siguiente. ¿Cuál es el ajuste de presión de trabajo que debe ajustarse para la red de sistema contra incendios y ajustarlos en los tableros controladores? Ya. Si es que si es que no hay una especificación técnica de parte de una empresa de ingeniería, ¿no? Donde te da la presión de arranque y parada, en el anexo de la NFPA 20 te da unos parámetros que se deben de cumplir para hacer las configuraciones de presión de arranque y parada. ¿Ya? A ver, déjame ubicarlo. Acá está. Indica, ¿no? Te indica que cuando el sistema de bomba contra incendios arranca por caída de presión, se debe seguir el siguiente reglo. El punto de paro de la Yokei debe ser igual a la presión a flujo cero de la bomba contra incendio. Es decir, si mi bomba contra incendio tiene una presión a flujo cero, mi bomba contra incendio es de 100 PSI y la presión a flujo cero es 120 PSI, mi presión de detención de la Yokei, no debe sobrepasar esos 120 PSI, digamos 110. ¿No? Del mismo modo, la presión de paro de la bomba contra incendio también debe ser 110 PSI. Esas dos presiones de paro se equiparan, son iguales. Y de ahí voy descendiendo. Primero arranca la Yokei, ¿no es cierto? Entonces,
Acá indica que el punto de arranque de la jockey debe ser por lo menos 10 PSI menos que el punto de tensión de la jockey. Si mi jockey se detenía en 110 PSI, que lo configuramos en ello, entonces mi arranque de la jockey debe ser en 100 PSI. 10 PSI por lo menos de diferencia. Puede ser 15, puede ser 20 PSI de diferencia, sí, pero por lo menos 10. Y la presión de encendido de la bomba contra incendio debe ser 5 PSI menos de la presión de arranque de la jockey. Si mi jockey arrancaba en 100, mi bomba principal debe arrancar en 95. Pero como bien sabemos, 5 PSI es muy poco de diferencia. Usualmente acá en Perú, como es diferente a la realidad en Estados Unidos, aquí cuando ocurre una pequeña caída de presión, esos 5 de repente son imperceptibles y ambos tableros se arrancan al mismo tiempo. Así que generalmente se pone 15 o 20 PSI de diferencia. Pero igual, rígete a lo que te dice el anexo 14.26 del NFPA 20. Y ahí vas a encontrar cómo es que tienen que configurar el arranque y la parada. Gracias. Gracias, Paul. Vamos con la siguiente pregunta de parte de Felipe. Pregunta lo siguiente: ¿cuánto es la presión mínima que debe registrar el manómetro en la línea de refrigeración? La presión mínima que debe registrar es menos 3 PSI al 150% de caudal. Ese menos 3 PSI es lo que te indica la normativa y cuando estés por debajo de menos 3 en el anexo o en el handbook decía que cuando estás por debajo de menos 3 hay una gran probabilidad de que se generen bolsas de aire y se genere el fenómeno de cavitación dentro de la bomba, ¿no? Ahora, como bien sabemos, ni bien tenemos una cisterna, inmediatamente sale mi tubería y lo conecto a la bomba, ¿no es cierto? En ese tipo de casos no va a haber ningún problema, ¿no? Siempre y cuando tengas tu cisterna completamente llena, no vas a tener problemas de menos 3. Pero nos ocurrió en una instalación que el cliente había puesto 3 codos en la succión y de 8 pulgadas, ¿no? Salía con 8, un codo, otro codo y otro codo, ¿no? Y lo conectaban a la bomba. ¿Se podía corregir esa instalación? Sí, pero bueno, así la encontramos y en ese caso. Sí, al 150% de caudal, la presión era de menos 5 en la succión. Asumimos de que era justamente, asumimos, digo, porque no somos una empresa de ingeniería para hacer cálculos, ¿no? Asumimos de que el menos 5 se debía a la cantidad de codos que había. Y como había muchos quiebres, obviamente el flujo ya no es laminar, ¿no? Se generan turbulencias que ayudan también o que suman al tema de la cavitación, ¿no? Pues generar turbulencias, tienes aire y no es lo correcto en una bomba, ¿no? Pero igual, no deberías de tener tú una instalación estándar con una presión por debajo de menos 3. Gracias. Gracias, Paul. Tengo otra consulta de parte de Jorge Quispe. Pregunta, ¿por qué en algunas instalaciones las bombas no son listadas? Lo que sucede que la RNE te indica que hasta 499 galones por minuto puedes trabajar con una bomba no listada, ¿no? Es por ello de que encontramos a veces especificaciones técnicas, ¿no? Donde se trata de calzar un caudal me igual menor o igual a 499 galones para trabajar con una bomba no listada, ¿no? Independientemente de ello, en la NFPA 20, bueno, la RNE, que es el Reglamento Nacional de Edificaciones en Perú, la reglamentación local, independientemente de ello, la NFPA, que es a nivel mundial, llamemos, dentro de su libro, ¿no? ¿No? O su normativa, en ningún lado te habla sobre bombas no listadas. Ni te habla que pueden existir otro tipo de bombas, ¿no? Simplemente te habla de todas bombas listadas. La bomba tiene que ser así, debe cumplir con A, con B, con C, con D, ¿no? Entonces, el motivo principal es ello, ¿no? Que la RNE te pone ese término y es por eso que se trabajan con bombas no listadas, ¿no? Gracias. Gracias, Paul. Otra consulta de parte de Silvio. Pregunta lo siguiente: ¿el mantenimiento de este tipo de bombas, quién lo realiza? ¿Algún técnico especializado o cualquier técnico de bombas a diésel? Bueno, si hablamos de. Al final me refieres a la bomba, pero al final dicen, te refieres a las motobombas. La normativa indica que el arranque, la activación de la bomba, tiene que ser por un personal certificado, ¿no? Un personal
que tenga experiencia. Igual en NFP25 te habla que el mantenimiento tiene que ser con una persona que tenga experiencia en ello, ¿no? Si de repente alguna persona X no ha sido certificada, pero sí tiene el expertise, conoce el tema, sabe qué es lo que tiene que realizar frente a para realizar un correcto mantenimiento, puede hacerlo sí, no hay ningún problema, ¿no? Claro, con el aval de la empresa, ¿no? Que en la que trabaja o es dueño, con la empresa final, ¿no? Igual, recomendamos de que aquel que haga un mantenimiento ya haya realizado trabajos anteriormente, ¿no? Y conozca, sepa qué tipo de trabajo debe hacer. Nosotros, por ejemplo, podemos hacer sí mantenimientos a motores, ¿no? Generalmente siempre piden para los insumos, nos piden los insumos, suministramos los insumos, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo simple, ¿no? Cambio de filtros, llenas de fluido, retiras el fluido, pones el fluido, aceite igual, en la parte de abajo retiras el aceite, pones aceite y listo, ¿no? Entonces, si hablamos ya de algo más centrado, que ocurre un problema, ¿no? Lo mejor es recurrir a un experto, ¿no? Una persona que ya conozca los motores, conozca las alarmas, ¿no? Porque el motor puede papear, hay una luz sonora roja, luz no sonora, no, luz, una luz red roja, ¿no? Que puede parpadear una vez, dos, tres, hasta cinco veces y cada parpadeo tiene un significado, ¿no? Entonces, eso está en el manual. Ahí sí tiene que ir una persona que conozca y sepa identificar, ¿no? Cuál puede ser el problema inmediatamente, ¿no? Si no es este, luego voy a otro paso y voy a otro paso y así, ¿no? Eso sería, ¿no? Pero sí, un cambio de fluidos, aceite, cualquiera puede hacerlo. Gracias. Bien, otra consulta de parte de Mauricio pregunta, ¿cómo se realiza la partida de emergencia en la bomba diésel? Ya, en la bomba diésel, el arranque de emergencia se realiza desde el motor diésel, ¿no? O sea, si tu tablero no arranca, pues eso es también de emergencia, ¿no? Mi tablero no funciona, la lógica está mal, el traductor de presión no sensa la presión. Yo voy a mi motor diésel, cambio mi selector a manual y arranco allí desde CRAN 1 o CRAN 2. Hay algunos motores también, algunos, no todos, tienen una palanca para arranque de emergencia, muy, muy aparte del CRAN 1 y CRAN 2. Generalmente son los motores Tier 3, ¿no? Que son un poco diferentes a los convencionales. Los motores que yo he mostrado acá son los estándar, los mecánicos. Pero los Tier 3 sí, en la parte posterior traen otro arranque de emergencia para activar la bomba. Pero los mecánicos sí no lo traen. Pero respondiendo a la pregunta puntual, el arranque de emergencia se hace desde el panel de instrumentos del motor, CRAN 1 y CRAN 2. Gracias. Gracias. Pues siguiente pregunta de parte de José. ¿En un sistema listado es requerido que la bomba Yokei también sea listado? No, la normativa no te pide que la bomba Yokei sea lista, la normativa te pide que la bomba Yokei sea aprobada, ¿no? Como ya sabemos, aprobado es que sea aprobado por la autoridad competente, ¿no? Pero no te pide que sea listada para sistemas contra incendio. Lo que sí te pide que sea listado es el tablero, pero no te pide que sea listado para sistemas contra incendio, sino te pide que sea listado para otras aplicaciones. Entonces, todos los fabricantes, Metron, Eaton, Faetruc, Tonatec, brindan los tableros Yokei con UL industrial, que es el UL 508. Ya, pues la bomba Yokei no se requiere que sea listada, solamente aprobada, y el tablero Yokei debe ser listado, pero no necesariamente para contra incendio, un listado industrial. Gracias. Gracias, Paul. Siguiente pregunta de parte de Silvio. ¿El panel FireTroll es tipo PLC? ¿PLC? No, el PLC es diferente, que vas configurando ahí las velocidades. No, es otro tipo de lógica. No, es como un panel de interfaz, no recuerdo el nombre, pero no es PLC. Igual, dentro del panel lo único que se va a configurar es arranque, parada, fecha y hora. Nada más, ¿no? Ya te viene probado desde fábrica y directamente para hacer el arranque acá en obra, en sitio. Bien, perfecto. Siguiente pregunta de parte de Mauricio. ¿Cómo se determina la potencia de la batería en las bombas diésel? Está en la normativa, la potencia de la normativa, voy a tratar de ubicarla, pero igual,
Por ejemplo, las baterías que suministra Clark, ¿ya? Que cumplen con, más que potencias, son otros términos, que son la corriente de algo, no recuerdo qué corriente a ciertas temperaturas, ¿no? Que se debe cumplir. Bueno, esas baterías que te brinda Clark no se encuentran localmente, ¿no? Entonces, lo que se hace es cuando se quiere suplir una batería, ¿no? Para saber las características. Es nosotros le damos la ficha técnica que nos suministra Clark, la ficha técnica de la batería, y se va a una casa, no sea Edna o sea Cepsa u otro, ¿no? Y decir, quiero una batería de similares características. ¿Por qué? Porque hay baterías de 28 capas, de 33 capas, y no necesariamente todas tienen que ser 28, de repente hay de 33, pero lo importante es que me dé las características del fabricante. No tengo acá la ficha, tendría que salir de la presentación y buscarla, pero sí te la podemos otorgar. Pero no se mide por potencia, se mide por otro término. Vamos a ver un ratito, quiero ver si lo encuentro acá. Acá está, batería. No, acá está en otros términos, en palabras, pero en la ficha técnica sí te dice cuál es la corriente que debe, que debe soportar o que debe entregar. Igual, sí, te podemos pasar la ficha técnica. Envíale un mail a Stephanie y se te pasa la ficha técnica, ¿no? Y como menciono, se va a una casa de baterías y se dice quiere una batería de similares características y nos la brindan, ¿no? No hay problema. Generalmente he visto que cuando compran localmente, compran en Edna. No es por darle popularidad a Edna, ¿no? Pero he visto Edna, no he visto en otras marcas. Quizás haya, sí. Debería haber. Gracias. Gracias, Paul. Siguiente pregunta de parte de Héctor. ¿Pueden existir bombas Yokai Sí, claro. Ccuando son bombas tipo turbina vertical, generalmente se ponen bombas Yokai sumergibles. Digo generalmente, ¿por qué? Porque las bombas Yokai sumergibles son caras, por eso a veces no lo ponen, a veces no lo ponen, y el mantenimiento también es un poco más complicado. Y si vamos a suponer que en obra se sufre de algún robo, ¿no? Se roba una bomba Yokai, o la bomba Yokai se quema por una mala conexión, ¿no? Nadie te tiene una bomba Yokai sumergible aprobada, como te pide la normativa, en stock en Perú. Otras aplicaciones sí pueden haber, sí. Pero para, como te pide la normativa, una bomba Yokai aprobada, no. Son para importaciones puntuales, que te puede tomar 16 semanas o 18 semanas una Yokai. Entonces, a veces, al inicio dije generalmente ponen bombas Yokai en turbinas. Cuando el cliente no quiere poner ello, lo que hace es poner tu bomba tipo turbina, ¿no? Sea eléctrico o diésel, y construyen como una pequeña cisterna de agua, pequeña nada más, donde esté una bomba Yokai de presión positiva. Y así algunas instalaciones hemos visto. Hemos vendido bombas tipo turbina vertical con Yokai de succión positiva. Justamente por ello, porque las bombas Yokai de succión positiva están en stock. Tenemos nosotros bastante stock de ellos. Entonces, si sucede algún problema, te puedo dar una solución inmediata. Pero una bomba Yokai sumergible no te puedo dar una solución inmediata porque son pedidos puntuales. Ajá. Gracias. Gracias, Paul. Siguiente pregunta de parte de José Antonio. Sobre la programación o configuración de los controladores, ¿cuál es el procedimiento si en caso se requiere modificar las presiones de arranque y parada? Todo tablero controlador tiene una clave de acceso. ¿Ya? Los tableros Phytron antiguos, o sea, el MAR 2 del 19 para atrás, viene con una clave estándar para todos. 1221 o 2112, no recuerdo. Uno abre el panel y atrás está. En Metron igualito, uno abre el panel y ahí está la clave. 1222333, creo que era. Y así, no, todo tablero controlador tiene una clave por default, que es la básica, nivel 1, llamémosla. Entonces, uno solamente entra al tablero, desbloquea el sistema, ¿no? Como una clave de una laptop lo desbloquea. Y una parte que dice configuración de presiones y pone presión de arranque y presión de parada. Sugerimos que cuando uno va a un cuarto de bombas, no se modifique, porque se entiende, ¿no? De que al existir un cuarto de bombas ya en funcionamiento es porque ya vino un representante de esa bomba, ya vio que funciona correctamente
ya configuró la presión de arranque y parada de acuerdo a lo que pide el cliente, ¿no? Entonces, pero sí, cualquiera puede ir, lo desbloquea y lo modifica, ¿no? Pero no es lo recomendable tocar nada ahí, pero sí se puede hacer. Gracias. Gracias. Pues siguiente pregunta de parte de Patricio. Consulta, ¿será necesario triangular las bases con diagonales del estanque de diésel por el efecto sísmico, en especial cuando el estanque no está totalmente lleno y el diésel se moverá y hará que pueda colapsar? La normativa no te habla sobre ello. La parte de cimentación lo deja ya a criterio de las personas o los ingenieros civiles que son los expertos en ello. Lo que te pide la normativa es que tengamos un dique de contención que tenga la capacidad suficiente para almacenar ese diésel. Si por algún motivo existen reglamentaciones locales que pueden haber, ¿no? Como en otros países hay reglamentaciones locales, la normativa te pide mínimo un 10%. Ah, pues la reglamentación local te pide un 30%. Entonces ponemos 30, ¿no? De capacidad para evitar justamente que por movimiento se rebalse, ¿no? Pero la parte de construcción ya depende de cada especialista o del responsable de la obra, ¿no? En este caso entiendo yo que es de la constructora, ¿no? Porque la constructora es quien entrega todos los planos de cómo debe realizarse, ¿no? Lo que sí, el dique de contención tiene que ser impermeabilizado. ¿Por qué? Porque si obviamente hay una fuga de petróleo y empieza a caer todo el petróleo, no creemos que ese petróleo vaya al subsuelo, ¿no? Sino que realmente lo contenga. Y para contenerlo tiene que estar impermeabilizado. No te piden que el dique de contención sea netamente de cemento, de concreto, ¿no? En ningún lado te dice el dique tiene que ser concreto, ¿no? Puede ser un dique metálico, ¿no? No hay ningún problema. Gracias. Listo, pues no tengo más preguntas. Parece que ya podemos pasar a despedirnos. Ya, a ver, un segundo. No puedo regresar. Ahí es tu pantalla, ¿no? Sí. Sí. ¿Deseas mostrar algo? No, quiero decir, hay algo que agregar acá. Nada, miren, para terminar, si desean algún tipo de información adicional, por favor comuníquense con info@fitflow.com.pe, que es Estefanía Álvarez, y ella nos lo derivará a nosotros para poder atenderlos, ¿no? Requerimientos que tengan, de repente quieren una cotización de una bomba, desean hacer una inspección a un cuarto de bombas, no sé, por algún motivos, o quieren algunas sugerencias, recomendaciones o extractos de la normativa, estamos dispuestos a ayudarlos, ¿no? Si alguien me llama, oye, esto está bien, esto está mal, si se puede ayudar, no hay ningún problema, no hay ningún pago, no hay ningún condicionamiento, estamos prestos a ayudar a los clientes, ¿no? Y nada, recordarles nuevamente, el siguiente jueves 10 hay una capacitación por Luis Álvarez y también envíenle un correo a Stephanie o entren al Facebook de la Sociedad Nacional y ahí debe estar este link para registrarse. Es a las 5 de la tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Paul, por la exposición y a los asistentes también. Muchas gracias por su gentil participación. Como dice Paul, si tuvieran alguna consulta adicional o requerimiento que podamos atender para sus proyectos, en Fitflow contamos con experiencia y stock permanente para acompañar a todos nuestros clientes. Para contactarnos, pueden escribirnos a info@fitflow.com.pe. También les comento que este webinar es grabado y será subido a nuestro canal educativo FitFlow Fire School. Para acceder, pueden ingresar a nuestra página web www.fitflow.com.pe. Por último, recuerden que cada semana traemos un nuevo webinar en el mismo horario. Para inscribirse al siguiente, pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y LinkedIn, ubicándonos como FitFlow. Mi nombre es Stephanie y el día de hoy hemos presentado requerimientos para instalación de bombas de motor diésel a cargo de Paul Cercado de FitFlow. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día.